Parte de la historia del siglo XX tiene su origen aquí, en esta pequeña casa perdida en el Concello de Láncara. En ella nació Ángel Castro Argiz, un campesino gallego enviado a Cuba a luchar contra los insurgentes. Allí tuvo doce hijos, dos de ellos, Raúl y Fidel Castro, para quienes esta casa es casi un lugar de peregrinación. De hecho, los Castro ya la han visitado en varias ocasiones. El gobierno de Cuba dicen que nunca vieron a Fidel así desde, desde el principio de la Revolución. Que nunca hubiera que así emocionados. Pues nada, como si fuéramos de familia. O sea, era un poco, así como si fuera familia. No era, un... como si fuéramos políticos de un... aquel detalle, de aquel protocolo. No, no, una cosa muy sencilla. Tal es el apego por la casa de su padre que en Cuba han ordenado construir una réplica exacta. Además, los vecinos de Áncara son recibidos con honores de jefe de estado cada vez que visitan la isla. Jefe de estado, sí, sí, con honores. Los... Y en todo el gobierno le informado. o goberno máis principal, non? Como se fora un pois pues un ministro, como se fora presidente americano ou ruso. E vostede alucinou, non? Bueno, pues, estaba ali, a verdade, que alucinaba. ¿no? Eu, por xe si vou dicir, me ponho máis nervioso mellor un viaxe dun conselleiro aquí a Láncara que estar ao lado de Fidel, eh? te lo juro. Eu ao lado de Fidel me sentía como se fora, como se o conocera toda a vida. Ademais, la familia Castro conserva varios parientes en la localidad con quienes todavía mantienen el contacto. Yo recordo unha vez un detalle me dice, ¿y cuántas vacas tienen mis primas? Y le digo, pues me parece que, no sabía exactamente, pero más o menos, y digo, cinco o seis vacas. En ¿no? los diez minutos me volvió a hacer la misma pregunta. Después le pregunté yo vicepresidente y dices por pues, si ¿sí lo engañabas. El embajador de Cuba ha mostrado recientemente su interés por restaurar la vivienda de los Castro.